más. Este es el Hotel Ecotermales La Quinta, una casa súper linda, a mi espalda, naturaleza, montañas, colores, bueno, ustedes pueden observar, tenemos una cascada al fondo, muy bueno, si alcanzan a apreciar un poco. El recorrido fue de 3 horas, yo diría que casi 4 horas aproximadamente, y luego tuvimos la aventura a caballo. Yo estaba un poquitico así asustada, no se los puedo negar, pero fue rico, la adrenalina se siente, es agradable, y pues cuando llega uno aquí a este paraíso, pues dice uno, wow, vale la pena, y por eso queremos compartirlos con ustedes. Creo que el nombre lo dice todo, sea como casi que en la quinta porra, pero es lindo, las montañas, su verde, todo. Los caballos estaban mansitos, la miedosa era yo. Bueno, ahí han ido ustedes observando. Hola. Las bellezas que tiene este lugar, pero yo aquí me encuentro con una compañerita, coleguita. ¡Hola! ¿Cómo fue con esa experiencia de los caballos? Difícil, muy complicada, pues porque de todas maneras yo no estaba acostumbrada y esa loma, pueden verla allá. Muéstramela. Allá donde se ve esa casita blanca, por allá en esa montaña de allá, bajamos esa loma, pero es que es muy picado y realmente uno no se imagina que eso va a ser tan traumático, porque era abismo a un lado, abismo al otro, y uno duda del caballo, pues realmente el caballo no lo conoce a uno y uno no es el gran experto. Como yo para no fui la única asustada, realmente creo que habíamos por allá tumbaron a uno, a un caballo le pegó a una compañera en el pie, pues con su patica, es complicado. Es muy complicado, yo no sé. Esto es para expertos. Bueno, pero cuando llegamos a casa es otro cuento. Ya, es otro cuento, ya es, miren, la piscinita, la casa, todo está muy organizado, la comida es deliciosa. Pero me da miedo la subida y la bajada. Ya miraremos cómo subimos, pero hay que subir, porque hay que volver. De todas maneras, seguimos ventaneando. Chao. Como si son 5.000 hectáreas. Es de turismo y ganadería, lecherías. Acá se produce leche, se producen 5.000 litros de leche diarios. La finca son 5.000 hectáreas. Y al turismo se le ofrecen las cabalgatas, la ida a la cascada, la ida al nivel a cocinar papas y a tibiar huevos. Hay un sitio también donde se hace chocolate al vapor. Hay un sitio también, un sendero del Bosque de las Bromelias, que es muy bonito, a ver aves. Es un sitio muy bonito también, que es aproximadamente de 3 horas, la ida y la vuelta. La cabalgata a las cascadas son 3 horas también. Es un sitio también muy agradable, muy bonito. Y así, y la piscina, que es de aguas termales. We'll be right back.